15 para acá. Vírense para acá. Cada 30 de julio venimos a este sitio histórico a conmemorar el vil asesinato de Fran País García, jefe de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio, y su compañero de lucha Raúl Puyol, dos jóvenes que cayeron masacrados por las balas de los esbirros de Fulgencio Batista luego de una traidora de la ciudad. Esta fecha ha sido de gran connotación para nuestro pueblo y por coincidencia histórica le sucedió un año después la muerte en la primera fila de combate en la Sierra Maestra del comandante René Ramos Latour, por lo que se instituyó como Día de los Mártires de la Revolución. Presiden este acto de homenaje Lázaro Espósito Canto, miembro del Comité Central del Partido y presidente del Consejo de Defensa Provincial. Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Comité Central del Partido, del Consejo de Estado y vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial. Presentes otros dirigentes del partido, el gobierno, de las organizaciones políticas y de masas, de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y otros invitados. La muerte de Fran hizo nacer a un hombre para todos los tiempos, calado en la fibra moral de otros hombres, necesarios luchadores de su tiempo, y desde su inmenso pedestal sonríe vigoroso y puro, extendiéndose sus brazos como alas de libertad. Alas que alcanzan más que el cielo, alas de luz y humanidad. Alas que anuncian la esperanza, sin
de San Martín y a su autor Melvin Rodríguez por esta hermosa canción, Alas, dedicada a Fran País García. ¡Vivan los héroes y mártires de la revolución! ¡Viva! ¡Viva eternamente Fran País García! ¡Viva! Invitamos a la presidencia e invitados a trasladarnos hasta el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, atendiendo a los mártires de la revolución.